dicha que estás aquí con nosotros en esta noche, porque vas a escuchar ahora la entrevista de Dúo Maravillados. Vamos a tratar de sacarle algo a Eric y también a Vicky. Vean, vean, ojalá les guste, ojalá la disfruten. Aparte va a llevar música de ellos. Y lo más importante, no se le olvide darle me gusta y compartir a este video. Gracias por estar por acá con nosotros. Muy buenas noches, de verdad que estamos muy contentos hoy con la entrevista que le vamos a realizar, la conversación que voy a tener con este dúo increíble que ha ido progresando, que ya tiene hasta estación de radio, que están siempre tratando de llegarles alegría y entusiasmo a todo el costarricense más de esta pandemia. Y bienvenida Vicky, bienvenido Eric, gracias por estar esta noche con nosotros. Saluden a su público, ellos están encantados de escuchar. Muchas gracias, don Guillermo, por invitarnos a su programa, por estar siempre con nosotros y permitirnos siempre apoyarle, bueno, en todas las loqueras que se le ocurren a usted y que se nos ocurren a nosotros, para poder llegarle a todo el pueblo costarricense. Y pues encantadísimos de parte de su dúo Maravillados. Yo soy Vicky Acuña y pues tuvo un placer estar con usted en su programa. Muchas gracias de verdad por la invitación, por brindarnos este espacio a todos nosotros los artistas nacionales, porque ya puedo decir que soy artista nacional con orgullo aquí de Costa Rica. Y pues de todas gracias por la invitación y un saludo a todo tu público aquí al Gordito Regalón. Muchas gracias, Eric, de verdad que estamos muy contentos de tenerlo. Vamos a tratar de ver qué, cómo hacemos que esa olla se alimente bien de muchas cosas que la gente quiere saber de ustedes. Primero voy a preguntarles, ¿cómo fue que ustedes dos inician el canto? ¿Cómo vos en México, me imagino, que nos contés esa historia? Y Vicky también, ¿cómo es que vos empezás en el canto? ¿Cómo se te empieza a meter ese gusanillo de la música? ¿Y cómo lo empiezan ustedes a saborear? ¿Y cómo fue ese inicio? Quisiera tomar la palabra. Bueno, empiezo yo porque mi historia es como cortita. Bueno, yo tengo ya más de 20 años en la música costarricense, estudié canto en la UCR, canto lírico, y pues para mi mamá, las niñas buenas no cantamos música popular. Y bueno, por ahí una vez el amigo de una amiga se quedó sin cantante en su grupo y me pidieron que les ayudara por unos días. Y bueno, me gustó, me costó mucho el cambio de la música lírica a la popular. Me costó mucho, no me sentía en ambiente. Yo soy como muy formal, soy como la persona ideal para cantar bodas, pero no para estar en salones. Y entonces me veían feo, me veían como así como muy pop-off, como muy tutu, caía mal. Y era muy diferente, y mi música y mi voz es muy diferente a lo que normalmente se canta en los grupos. Normalmente las chicas no son contralto como soy yo, entonces es muy complicado. Y estuve con un señor que ya falleció, en ese momento el grupo se llamaba Impacto, después estuve con el grupo Armonía de Cartago, de la familia Orozco, y estuve pues rodando por muchas agrupaciones. Después tuve mi grupo que se llamó Caliente, un grupo muy famoso en la zona de Los Santos, un grupo que bueno, me dio muchísimas alegrías, muchísimas satisfacciones. Después pasé una vez, bueno, uno de los integrantes me robó el equipo y me quedé sin grupo. Entonces empecé a andar con colegas, como estuve unos chivos con Eric del Dual Eric. Después estuve muchísimo tiempo con Chino Adams, a quien le agradezco. Sí, con Eric Estrada, sí. Y ahí me pasó de todo, ¿verdad? Y también trabajé mucho tiempo con Chino Adams, que es una persona que le agradezco muchísimo, de quien aprendí muchísima calle, que es muy importante. La universidad te da técnica, pero no te enseña lo que es estar en la calle, ¿verdad? Lo que es estar en grupos. Y pues con Chino Adams hice, bueno, un montón, anduve por todo lado, y con otros colegas, y pues hasta que conocí a Eric. Y también hice como solista, pero es muy difícil para las mujeres ser solistas. Y ya con Eric, pues me fue muy bien porque me siento cuidada y protegida en el dúo Maravillados. Y así es rapidito lo que yo he hecho en la música. Y me gusta muchísimo, de verdad, lo que hago. Me encanta. Y la verdad es que por accidente entré en los grupos populares y era nada más por ayudar, pero me quedé, me encantó. La verdad es que sí.
Ahora sí, sigue la historia de Eric. No, bueno, yo a pesar de ser un poquito más para acá de estos tiempos. Me digo viejita. ¿No? Pues sí. No, yo también tengo ya como 23, 24 años por ahí de carrera musical. Yo empecé desde chavito. Entonces empecé en coro de iglesia, ahí en serenatas con amigos y llevando serenata en los parques de allá de México, cantando ahí con otros dos amigos con las guitarras en el parque, yendo ahí entre banquita y banquita ahí a cantarle a las parejitas que iban ahí en el que estaban ahí en el parque disfrutando entre pareja, pero ahí estábamos. Y entonces pasé por varias agrupaciones allá, digamos la más fuerte agrupación con la que estuve fue con Grupo Maravilla, una de las fuertes, Grupo Maravilla de Rubin. Pasé también, digamos, por unos que se llama Grupo Los Extraños, que también hace años sonó aquí en Costa Rica. Otra vez está entrando en el mercado costarricense. Me pasaron a agrupaciones igual como duranguense. Estuve como vocalista también en agrupaciones duranguense, alternando con varias igual ahí, con Capaz, con Alacrán Musical, con varios estilos ahí estuve. Cuando estuve con Grupo Maravilla fue cuando en el 2009 tuve una gira aquí a Costa Rica que alternamos con Grupo Nácar. Esa gira fue alternando una gira sonidera, Grupo Maravilla y Grupo Nácar. Entonces fue ya en ese tiempo cuando yo me quedé por estos lados aquí. Entonces fue cuando conocí aquí a la Copada. Me quedé por esta lado, me quedé. Ya no fui. No, nadie sabe para quién trabaja, la verdad. Él se quedó aquí, bueno, él se fue para México y regresó, pero no fue por mí, fue por otra muchacha. Pero nadie sabe para quién trabaja. Yo no fui la que me lo traje de México, yo no fui la que le dijo, dije, Maravilla, yo no hice nada. Ya cuando yo me lo encontré, ya él estaba solito, así que yo no fui. Él estaba solito. Ya estaba solito. Solito, pero con ganas de pescar. Ya no fui. Bueno, una experiencia lindísima, ¿verdad? Ustedes, por esas características de ambos, de ser artistas, llegan a conocerse y a formar, ahora ya son un matrimonio, tienen esa bendición de Dios de estar unidos. Por eso, y aparte por ese grupo que ustedes, ya esa nueva música que ustedes empiezan a implantar, que se llama Muy Maravillados. Y Eric, especialmente, ¿cuál es el ritmo que más domina Muy Maravillados? Maravillados tenemos ya como 6 años ya como Maravillados. Y el estilo que nos ha caracterizado hasta la fecha es la cumbia sonidera romántica. Para radio aventamos lo que es la cumbia sonidera romántica, que es el estilo que nos caracteriza. Nosotros sabemos, digamos, un poquito el estilo de un sonidito que se escucha mucho por acá, que es algo que usa también el Grupo Maravilla. No estoy diciendo que el sonido es de nosotros propio. Tenemos un derecho ahí, algo que podemos usar ese sonido. Entonces, nosotros ahora ese sonido combinándolo con otros sonidos, ahí ya metemos un poquito de metales, de trompetas, órgano, hay cosas raras, ¿no? Es que hay cosas de instrumentos raros ahí, para meter un poquito de variedad al sonido de nosotros, pero eso nos caracteriza la cumbia sonidera romántica, para la rama y para todo el mundo de difusión. Ya cuando es para los eventos, a veces metemos un poquito de todo, de cumbia, de merengue, salsa, bachata, baladitas, metemos un poquito para lo que es el baile. Pero
fíjense, la cumbia sonidera aromática es lo que nos viene caracterizando todos estos años. Cumbia sonidera. Ah, sí, esa es la cumbia que identifica a Maravillados. Bueno, se identifica, sí. Y Vicky, dígame, ¿cuáles son los últimos éxitos del grupo Maravillados? ¿Cuáles son los últimos? El último tema que sacamos a radio es Cuando Volverás Amor, es un tema de cumbia sonidera romántica. Este es un tema que nos envió el señor Robin Rodilla, con quien Eric sigue en contacto, a quien le graba también temas para él, para sus agrupaciones. Y estos temas que nosotros grabamos acá se envían a México y a Estados Unidos. Ese tema pues ha sonado bastante, se llama Cuando Volverás Amor, y es un tema que pues está como no solo para la pareja, sino para aquella persona que extrañas, que quieres muchísimo, que te está haciendo falta. Y bueno, pues ha sonado bastante. Y bueno, ya tenemos listos otros dos temitas, ya están listos. Nada más que estamos con el problema del video, ¿verdad? Que cómo hacemos con el video. Ya tenemos un tema de Dúo Maravillados y un tema también con el señor Víctor Pérez Baltodano de Nicoya. Así que ya tenemos dos temas listos. Uno es una cumbia sonidera romántica, el nuestro, el de Eric y mío, y el otro es un merengue bachata, ¿verdad? Bachata merengue. Temas, entre los temas que tenemos recientes, estamos ya tenemos Vicky, que escribe temas, pero no hemos tenido como esa oportunidad tan así de poder realizar el tema, ¿verdad? Tenemos precisamente lo que mencionaba, un tema con nuestro amigo Víctor Baltodano de allá de Nicoya, ¿es verdad? Sí, Víctor Pérez Baltodano, que es nicoyano. Él escribió un tema y lo trajo para que Eric le hiciera pues como unos arreglitos, porque como él lo tenía, lo hallaba como muy sencillo. Así que nos invitó a regrabarlo con él, ya lo tenía grabado él, pero nos invitó a regrabarlo con él, que Eric hiciera pues la magia que hace aquí en Marques Records, para que el tema se refrescara. Ya ese tema está listo, entonces vamos a trabajar lo que es el video. Y tema original. Es un tema original de Víctor, y es un tema que es un merengue con bachata. Es un tema diferente, muy bonito el tema, tiene un mensaje muy lindo. El tema se llama Nuevo Día. Y Nuevo Día. Nuevo Día, sí, para como que nos demos una oportunidad, que si usted está caído, que se levante, que se anime y que salga adelante. Es un tema muy, muy bonito, una letra muy bonita. El ritmo está bonito y pues Eric, con su magia que hace acá en Marques Records, pues lo renovó, y ahí le metimos un poquito de mucho amor y mucho cariño. Hay unas armonías bien hermosas para que pues la gente se emocione y se inyecte con esta energía que quiere dar este tema. Nuevo Día se llama, con Víctor Pérez Baltodano de Nicoya. Ok, aparte de eso, Eric, que he visto que has hecho fusiones, hiciste una fusión muy bonita con Yoko Gómez. Que bueno, yo estaba viendo el tema, ojalá que ustedes, es algo que a mí me llama poderosamente la atención, ustedes que les tengan más confianza, les podría decir. Ajá. Los artistas vivimos, los artistas, incluyo porque uno que yo no soy artista, claro. Pero soy animador, vivimos reclamando mucho de cómo logramos levantar que la gente nos escuche, cómo logramos contra esas plataformas, contra esa gran industria del norte, cómo logramos que nuestros artistas empiecen a dar a conocer su trabajo. Y yo creo que si tenemos una página, como la página de Club, una página que ya tiene años, que viene desde el programa Sin Complejo, se llama Artistas Nacionales del Gordo Regalón, quítale el Gordo Regalón, importante la artista nacional. Yo paso tuqueando y metiendo toda la información de todo el mundo, trabajando horas en eso. Me llama poderosamente la atención que a veces los artistas no se meten, ¿verdad? A veces uno les hace una entrevista y no se meten. O sea, ¿cómo queremos lograr un público si nosotros mismos no apoyamos, ¿verdad? Yo te agradezco a vos, que yo estoy con vos, ¿verdad? Y si estoy transmitiendo, compartirse, ¿verdad? Muchas veces escribir. Yo creo que esa es la forma, la única forma, que yo comparto lo que hace la mayoría de los artistas. Porque mi página, ya es una página de muchos años, viene desde el programa Sin Complejo. Claro. Tiene 10.200 fans. ¿Por qué estoy haciendo ahora este tipo de programas? Lo hago con la intención
de ofrecerle algo nuevo, no solo lo que aporto todos los artistas, sino que yo metiéndole algo nuevo, algo diferente. Por eso estamos haciendo programas, por eso fue que se me ocurrió esto. Pero me llama poderosamente la atención esto. O sea, ¿cómo un artista pretende difundirse si un medio lo difunde y ni siquiera él se mete? Y ni siquiera su familia. A mí me pasa, me hace mucha gracia. Me voy a ir a mí mismo. Yo tengo un montón de hermanos y todos dicen que me quieren mucho. Yo les agradezco, si quieran. Y tengo hijos, pero yo digo, a veces me están viendo 7 personas, 7 personas. Y yo tengo de familia 25, 30 personas. Entonces nosotros queremos algo que es con nuestra propia idiosincrasia, nuestra forma de menospreciar lo que hace nuestro propio familia, nuestro propio compatriota. Ese es el sentimiento que a mí me da, ¿verdad? Yo digo, no sé si estoy equivocado, ¿eh? No sé qué te parece. Usted tiene toda la razón, porque mira qué interesante. Uno comparte, por ejemplo, nosotros hacemos programa todos los días a las 5 de la tarde, es un programa de música romántica. Uno lo comparte con yo no sé cuántos, cantidad de personas, y es muy interesante ver cómo de México entra cualquier cantidad de gente que conoce a Eric, entra toda su familia, entran todos los tíos, primos, sobrinos y gente que dice, no me acuerdo cuál es este primo, no me acuerdo cuál es, pero todos entran. Y me da mucha risa porque a veces entra gente que es familia mía y entran, póngame tal canción, y se la pongo y se salieron. Y así veo yo en los en vivos, los en vivos del montón de gente, no solamente en los suyos, en que los artistas nacionales entran, los saludan, usted los saluda y se salen. Entra, le pone usted una canción y se salen. O sea, nada más lo que me conviene si es que entré. Y entonces, ¿dónde está el apoyo? Por ejemplo, hay gente que yo admiro muchísimo en este país. Milena Rojas tiene un tema que a mí me fascina, que era de las Flans. A mí me encanta. Y donde lo pongan, yo le comento que es un tema precioso, que a mí me encanta. Y uno nota que otros compañeros no, que ven los temas de uno y nadie nada. Usted ve las reproducciones, miles de reproducciones y ni un solo me gusta. Eso es muy interesante. Sí, es muy interesante. Y es muy interesante, pero a la vez es muy preocupante. Si queremos realmente un cambio, si queremos que no, porque vamos a hacer claro, las cosas hay que ser claras. Hay artistas élite, ¿okay? El artista élite, por su propia facilidad para lo que está haciendo, su mundo del contorno va a ser muy fácil. Okay, casi que salen inmediatamente, tienen patrocinadores, ¿verdad? Pues tienen ese ánimo, ¿verdad? Que no todos lo tienen, ¿verdad? No todos lo tienen. Entonces, los que necesitan el apoyo, ¿qué es lo que necesitan? Que la gente se meta a los programas, que la gente debe compartir, que la gente exponga el trabajo, ¿verdad? Porque digámosle, yo a veces me pongo a pensar, digo, artistas nacionales tienen 10.200 personas. ¿Cómo puede ser posible que no podamos tener 200 personas viendo? Sí. No estoy hablando del ni el 3%, ¿verdad? El 1% son 10.000 personas, son 100 personas. No, perdón, estoy hablando del 3%. ¿Ok? Es muy poco. ¿Verdad? 200 personas es el 2% de las personas que hay y no se logra. No se logra. Yo me quedo asombrado. Yo digo, cuando hago eventos, por ejemplo, porque ya hago un evento, presento a Dua Lipa, al dúo maravilloso, y empiezo a lanzarlo y a lanzarlo por todos lados, y a la hora que llega el evento, teniendo una página de 2.200 personas, no llegan 50 personas, ¿verdad? No llegan 50 personas. Y te puedo decir, como artistas, digámosle, cojamos artistas de más años. Yo he presentado a Rogelio Cisneros y la afluencia más grande que he tenido son 200 personas. O sea, muy poco para esa cantidad de fans. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo siento que la gente nos falta más exposición que medios de fuerza como la radio. Deberíamos presionar más, ¿verdad? Que la radio publique más. Yo creo que no llega ni al 3%. No sé qué te parece a vos, Eric,
la presencia del artista nacional en la radio? Hay algo muy chistoso. Vieras que hay algo muy chistoso. Ahora que, digamos, detrás, ahora yo, en la faceta que tengo ahora, como que tenemos la radio aquí y todo eso, en esa faceta, como locutor, como apoyo a un artista, lo veo muy escaso. Es que es raro. Yo agarro y yo digo, bueno, yo como artista, como Dúo Maravillados, yo agarro y te busco a ti, busco al Gordo Regalón, busco las radios, busco periódico, busco cualquier lado donde sea para que mi música se escuche. Por más pequeña, por más mínima que sea la radio, una radio en un pueblito así muy lejano, es una radio, es un apoyo. La gente de ese pueblo va a escuchar mi música, la gente de esa radio va a poner mi música. Lo chistoso es, ahora, detrás, yo como radio no tengo música nacional. O sea, ¿por qué? Porque yo agarro y digo, bueno, músicos, público, músicos nacionales, artistas, cualquier tipo de artista, cantante, siendo para escuchas, para el artista que cante y todo eso. Pido su música y hay quienes escriben, ponme tal canción de tal artista. ¿Cómo voy a poner la canción del artista si el artista no me manda su música? No me manda su música, no se conecta a los en vivos, no opinan, no hay ese apoyo entre ellos mismos, no hay eso. Muy diferente, es que es tan raro eso. Yo agarro y precisamente ayer en la noche estaba yo en una transmisión con un amigo de allá de México, que se va a hacer, bueno, primero se va a hacer ahí un feed con ellos. Mucha gente de allá, mucho mexicano, me manda música. Yo tengo más música de allá que de aquí. Y eso es lo chistoso. Es lo chistoso aquí, que no mandan su música. No hay ese apoyo entre ellos mismos. Sí, perdona, Eric. Yo pienso que el problema acá es que ni el artista mismo mueve su música. Nosotros pedimos, mándenos su música. Sí. Esto es con el fin de pedirles que manden un video de saludo para que la gente los conozca. Y no hacen eso. No mandan la música. Piensan que yo como radio tengo deber de buscar la música para sonarla, y están equivocados. El artista tiene que buscar al medio para pedir apoyo. Uno ve, por ejemplo, acabamos de hacer un tema con 10 artistas costarricenses, un tema producido acá en Marquez Records, y nosotros nos movimos a enviarle el tema a todo el mundo. Uh-huh. A enviárselo. Usted no tiene que llamarme a mí para preguntarme si lo puede sonar, no, yo se lo envío, yo le solicito apoyo. Y la gente te apoya, entonces usted está en constante. Pero si ni siquiera entran a los en vivo, si ni siquiera, por ejemplo, como que usted está haciéndonos esta entrevista y nosotros no vamos a verlo, no le vamos a avisar a la gente. Ya me ha pasado. Y sinceramente yo no es que lo digo porque me molesta, me preocupa. Sí, claro, me preocupa. O sea, claro. ¿Por qué me no entiendo cómo llevan su carrera? Yo no me explico cómo la gente lleva su carrera si no le da un seguimiento, si no le da busca, y luego se quejan de que no hay apoyo. No, entonces, y uno se da muy cuenta, muy, muy fácilmente cuenta, ¿verdad? Mira, ya llevo casi 20 entrevistas. No sé, 20. Desde que me fue, no, 20. Yo creo que llegué a tener 1000 entrevistas. Y yo con gusto, yo hago el trabajo. Yo hago, ¿por qué? Porque me gusta. Porque me agrada. Claro, claro. Tengo la intención de que, como le digo ya a mis hijos, esto no solo lo hago yo con el hecho de entrevistar a los artistas, claro que es la meta, ¿verdad? Imagínate. Pero también yo sé que yo no soy efímero y en determinado momento voy a dejar este mundo. Y a mis hijos les va a quedar este legado ahí. Ahí está papá. Cierto. ¿Verdad? Pues también por eso lo hago. Lo hago porque yo siempre he pedido que uno no debe pasar en este mundo desapercibido, ¿verdad? Somos seres sociales, vivimos a convivir con los demás y tenemos que luchar por lo que nosotros creemos. Por ejemplo, yo creo en la música nacional. Yo creo que la música nacional tiene que tener otro ambiente. Ahora, le decía a una jovencita que entrevisté, que estoy muy contento con la actividad que está haciendo el BAC. Me parece que el BAC le ha dado otro giro a su presupuesto. Creo que como cliente del BAC, porque soy cliente del BAC, me siento muy orgulloso
de ver a la institución bancaria, la cual yo tengo en cuenta, apoyando verdaderamente los nuestros, que no comprendía esa cadera de ajustes internacionales, no la entiendo y nunca la voy a entender. Creo que sí, en determinado momento, pues, si un artista internacional quiere venir al país a mostrar su arte, lo puede hacer, pero que no sea que nosotros vayamos como lo hemos hecho en los últimos años, masivamente a través de un montón de artistas, hasta artistas ya en su ocaso de su carrera, ¿verdad? Teniendo tanto talento, tanta gente que necesita apoyo, tantas inversión del Estado, que no entiendo cómo el Estado, después de que tiene esa inversión en el ministro, en las Ministerio de Educación, en la Sinfónica y en todas esas grandes labores que ha hecho el Estado, permitir tan fácilmente que el dinero del costarricense se vaya escuchando música que no nos deja nada, música tal vez ya artistas en su última expresión, cuando aquí hay baluartes de la música que uno se queda asombrado, ¿verdad? De ver tanta gente tan buena, de tanta gente que produce. O sea, yo cada vez que pongo una pieza de este muchacho que el hermano de Tapón, ¿cómo se llama? El niño. Yo me quedo asombrado de ver cómo él describe tan fácilmente el folclore nacional en su ritmo, ¿verdad? Cómo él habla del mercado, de la pizzería, cómo habla del presidente, del zapatazo de McDonald's. O sea, yo no entiendo cómo nosotros no podemos darle a ese muchacho que se merece ser un gran artista, un hombre que se llene en los estadios, que tiene una facilidad de expresión de lo nuestro, que tengo que entrevistarlo, tengo que felicitarlo y agradecerle todo lo que le ha dado a este país. Y así un montón de artistas, ¿verdad? O sea, yo todo el trabajo de cada uno lo analizo y hay muchas cosas que yo digo, es increíble, ¿verdad? El trabajo de ustedes, la cumbia, eso no se puede pasar de esa noche. Pero vamos a entrar ya en cositas que la gente le interesa. Bueno, no primero, hablemos de la plata del FIA y todo lo que no hablemos de eso. Vamos a meternos en muchas cosas. Vamos a meternos en algo muy importante. ¿Cuál es el tema de último momento de ustedes? El que más haya llamado la atención. No, el tema de ustedes último, actual. El último que hicimos salió en enero. Y se llama ¿Cuándo volverás, amor? Ese es el último de Tubo Maravillado. Sí. ¿Y quién le canta a quién? El amor a el amor. ¿Cuándo le volverá el amor a quién? ¿Cómo está la? Ponle ahí, ¿cómo está hacia vos? Ahora, ponle ahí en la pantalla, no apto para niños, por favor. yo siempre le digo a la gente en el karaoke que la gente canta lo que está pasando en la casa. ¿Cuándo volverás, amor? Aquí está ahora el amor. Bueno, aficionados, ¿de qué equipo? ¿Cuándo volverás, amor? Precisamente, no, bueno, como decía Vicky, no para un amor de pareja, puede ser amor de hermano, amor de hijo, amor de... Oiga, qué salida, amor. No, en realidad no habla precisamente solamente de amor eros hacia la pareja, sino de amor filial para aquella persona que uno extraña, para ese familiar que se va. De hecho, este tema lo grabamos en diciembre cuando mi hija iba para Alemania, y de hecho ya la modelo de este tema es mi hija. Ella va para Alemania y entonces le digo, este es el tema ideal, ¿cuándo volverás, amor? Y entonces ahí se le hacen unas tomitas en el aeropuerto cuando se va, y otros cuando está en Ámsterdam, otros en Alemania, en un castillo que ella visitó. Entonces ella fue tomando y haciendo tomas, unas servían, otras no, y las fuimos guardando para hacer el video, y cuando ella regresó con eso la estábamos esperando con el video. Felicito, ven, estas son las cosas que queremos averiguar aquí. Nosotros somos así de vivos.
Pues qué bonito, el artista se tiene que conocer como una persona real, igual que uno. No una persona que está ahí como algún pedestal inalcanzable, ¿no? Sino que es un ser humano exactamente igual que uno, que tiene alegrías, sufrimientos, y que lo que transmite a través de sus canciones haga que usted se identifique, que usted las vivencie y que diga, ay, esto me acuerda tal cosa. Y que se identifique. ¿Y cuándo volverás, amor? ¿Y cuándo volverás, amor? ¿Cuándo volverás? Eso que se lleva. Bueno, qué más lindo que la voz de Eric para ese tema tan hermoso. Bueno, aparte de eso, pues ustedes han hecho varias funciones. Yo me di cuenta de la de yo. ¿Por qué más han cantado? Aparte de yo. Tenemos ya, bueno, hace como 3 años. ¿Cuál, amor? El disco, hay un disco que tenemos que se llama A Dúo con Dúo Maravillados. Sí, el segundo aniversario, imagínate. Segunda, bueno, sí. Hace rato. A Dúo con Dúo Maravillados, está con Chino Adams, con Márquez, que se apellida Márquez. Yo sí. No sabía hasta que ya cuando lo oímos, yo, qué raro un Márquez, ¿verdad? Excelente, con el Salce, ajá. El Salce tema sí fue, un tema muy bonito. Hay un comediante, se llama Anastasio TV, que es de la Orquesta del Galán, ajá. Es cantante, obviamente. Sí, no es cantante. Pero hizo su participación dentro del disco igual ahí. Porque le hicimos el tema de su personaje. Ajá. Entonces aquí le escribimos la letra, le hicimos la música y pues... Él hizo una participación así chiquitica, lo más que pudo, ¿verdad? Pero cuenta cómo es él, ¿verdad? Todo lo que él hace en sus shows es muy bonito, ese tema también ahí. Y está un tema muy, muy importante que fue premiado, creo que fue el año pasado, el antepasado, en los artistas de Tiquicia, como la cumbia, a dúo del año, con un compañero mío de muchos años de grupo, con Alberto Leiva, es un muchacho acá de Cartago. Es un muchacho que es, bueno, es como ver al Salte, un brinqui brinqui en el escenario, es súper activo, y hicimos un tema muy lindo, un tema de Maluma y Ricky Martin. Vente para acá, es una cumbia bien sabrosa con Alberto Leiva, y la verdad es que ese tema sí nos dio muchísimas satisfacciones, la verdad que sí. También hemos grabado con Yoko. Ahí está, con Yoko. Está con Yoko, yo decía, esta chiquita yo quiero verla en acción. Quiero ver las loqueras de ella, esa rumba loca de ella, fusionada con Maravillados. Y fue súper interesante porque la pusimos a cantar en una tonalidad súper baja, súper grave para ella. Y ella decía, es que yo no voy a poder, yo sí puede, porque ella es muy perseverante. Ella le encantan los retos y usted la pone, se estudia el tema y viene y da la talla. Ella, usted la pone a hacer una segunda y ella dice, espérese, démela tío. Le dice a Eric, démela tío. Y se la da y ella se acomoda y hace un trabajo excelente. A mí me llama mucho la atención con Yoko, porque ella se apuntó, dijo, hey, sí. Y era la única que yo, si alguien me va a quitar el marido, que valga la pena. una chavala que de verdad valga la pena que se lo pueda llevar, no cualquiera. Oiga, me vuelve. Oiga, ¿y cómo lograron ese escenario ahí en Elvis Bar Karaoke, donde te amigo Marlo? Pues ahí nos facilitaron, bueno, fue una loquera igual ahí, con la participación de nuestros amigos, los bartender también. Los pingüinos de Madagascar. Ahí con ellos, pues fue muy bonito ahí esa experiencia. Yo me acuerdo, mira, salió un detalle, algo chistosón ahí, que ya cuando estaba el video y todo antes, ya ves que ese Elvis es... Tiene esa cosa de luces azules y todo, está muy bonito. Entonces me dice Yoko que si le podía quitar lo azul al video. Dice, bueno, pero lo azul se quita, ¿verdad? Y yo, no, le digo, eso ya viene del lugar. Eso, se escogió el lugar por el tipo de ambiente, por el tipo de escenario y todo bonito. Pero muy agradecidos con Elvis, ¿verdad? Por el espacio, por la locación. Aparte que es un lugar donde los artistas ya después de... acabamos de trabajar, acabamos el chico y todos terminamos encontrándonos allá, ¿verdad? Entonces es un lugar como de... Usted quiere ver artistas, usted quiere conocerlo, pero llega Elvis ya en la madrugada y ahí todos llegamos todos agotados ya al final. Y aparte... Pues, ahí empezamos, a las 4 de la mañana empezamos a grabar y terminamos como a las 2 de la mañana del día siguiente... porque Yoko tiene que verse hermosa siempre, ¿verdad? Entonces, espérese, tía, que no estoy peinada. Espérese, tía, arreglarme el maquillaje. Yo le digo, ahorcar, ¿verdad? Yo, pero acuñajaste. Otra, todo
broma. Y yo con aquellos pelos ya parados, todos friseados, ¿verdad? Y ella, fíjese, ¿verdad? Que yo tenía que salir hiperfina y perfecta, con ella está linda, ¿verdad? Y yo ya le digo, porque yo fío, otra toma, tío, no queda bien, otra toma, ya le íbamos a guindar. Pero estuvo súper lindo, nos divertimos montones con el apoyo, ¿verdad? Con el apoyo de Miletico, la pasamos súper bien, porque hasta él terminó saliendo en el video, ¿verdad? Bien. Y gozamos, la verdad es que gozamos bastante y quedó una amistad muy linda. Y pues ella siempre pues hace aquí sus grabaciones, todos sus temas aquí en Market Records. Se quedó así con nosotros como nuestra sobrina. Pues sí, qué lindo. Bueno, voy a hacerte preguntas ya así porque la gente ya los pasa conociendo un poco más fuera de la música. Claro, claro. ¿Aficionados a qué equipo? Yo no soy tan aficionada, así que diga, bueno, de hecho ya va a empezar, así que mejor cortamos de una vez. No, no soy tan aficionada, sí, a mí yo soy, pero sí, a las Chivas allá, a las Chivas de Guadalajara. ¿Y aquí en Costa Rica? A las Chivas del Guadalajara. Solo las Chivas. ¿Y usted, Rey, no aficionada a qué equipo? Bueno, pues yo me salvo porque no le gusta el fútbol, no me gusta, y me encanta que mi marido no sea de poner el partido, porque ay, qué aburrido, no le hallo sentido, perdón, yo no le hallo sentido a correr detrás de una bola, el deporte en sí, ay. Lo que no me gusta es la peleadera de la gente, entonces por eso tal vez. No, es que no se puede ver un partido sin que haya. No se puede ver un partido. No se puede ver un partido sin llevar una camiseta de México a un lugar cuando es una final de Costa Rica-México. Y va, nos tocó cantar en un restaurante, en un juego Costa Rica-México. Yo con mi camisa acá de México y todo. Ya nada más ahí, no se ría cuando metan goles. Yo, está bien. Sí, el administrador. Ay, güey, cuidado, cuidado, güey, ¿cómo se ríe? Cuidado, usted se celebra un gol porque lo mandan. Bueno, pensamos de que íbamos a tener que esconder en el baño o en algún lado, pero bueno, nah. Yo sudé ese día, yo nunca más en la vida nos ponemos estas camisetas. La única, es la única vez en la que hay como rivalidad entre países. Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, yo tengo muy buen concepto de los mexicanos, tengo muy buenos amigos mexicanos. Sí, casi sí. Todos los meses a Guadalajara. Ajá. Y otro trabajo. Pero bueno, ok. ¿Qué signo? Tauro. Ahí me vas a matar. ¿Cuál, Vicky? Ahí me vas a matar. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? Yo soy la no a todo. Qué pena. La no a todo. Yo soy no a todo. Te voy a contar por qué. Porque yo soy testigo de Jehová. Entonces no participo de esas cosas. Me vas a ahorcar. Yo soy no a todo. No participo. Ah, no tenés signo. No, pero pues, aunque usted sea testigo de Jehová, usted tiene signo. No. ¿Saben en qué mes nació? Para mí no. Sí, nací en marzo, pero para mí no. Ah, entonces Aries. Me vas a ahorcar. Oye, es brava, mae. Es bien arrancada, mae. Nada, que no se pueda dominar. Ok. Soñar no cuesta nada. Sí, él manda. Sí, claro. Tiene esto que digo. Vicky, tráeme jabón, ya se me acabó. Para los trastes. Esa estuvo buena. Ese está bueno. Tiene que cuidarse un pomarín, lo vas a dejar sin brete, ¿no? Bueno, no. La verdad que es muy bonito. Espero poder contestarle alguna. No, claro que sí. ¿Quién de los dos es el romántico? Yo creo que ella es más romántica que yo. Yo soy romántico, pero sí, yo siento que ella es más romántica. ¿Vicky? Vieras que yo lo siento a él tan romántico. No sé, yo será que soy tan enamorada. Que no sé, es algo tan lindo porque él tiene detalles muy hermosos, él tiene detalles muy lindos, y tal vez era que antes nunca tuve una persona romántica o alguien que tú fuera detallista, que me hiciera sentir especial, que me hiciera sentir importante, que yo siento que siempre. Que le hiciera sentir mujer. Ah, caray. ¡Uy, papá! Se acabó de creer, chao. ¡Cuidado! ¡Cuidado, garañón! Se acabó la entrevista, chao. Bueno, que de verdad que estos ratitos pues se pasan rápido y claro, sí. Bien.
Para nosotros es un placer haber estado un ratito con ustedes, haberlos conocido un poquito más, y ojalá que estén en la entrevista. Vamos a ponerle el nombre ahí de Grupo Maravillados, vamos a ponerle música de ustedes de fondo. Muchas gracias. Y que la disfruten mucho, va a quedar en YouTube, en Facebook, ¿verdad? Se me olvidaba una pregunta indiscreta, ¿qué edad tienen cada uno? Yo tengo 50. Yo no tengo problema con decirlo. Yo tengo 50. Sí, se nota. 38. Bueno, 39. Se quita la edad, Vicky. En este mayo cumplí 39. Eso. Qué interesante, ¿eh? A mí no me da pena decir mi edad para nada. He vivido plenamente. No me siento tan hecha leña como otras personas de mi edad. Muy importante. A pesar de que tengo una vida nocturna, que eso avejenta mucho. Pero claro, a la par del nene, obviamente que me veo mayor. Entonces, ¿por qué voy a negar que soy mayor que él? No, no tengo cómo, la cara no me deja. Bueno, despídanse de sus fans que están deseosos de que les tiren un beso. Ay, se despidan ustedes al estilo de ustedes, ¿verdad? Al estilo de los Maravillados. Mientras no sea, bueno, iba a decir algo, pero no, mejor no. Diga, estamos en confianza. No, es que dices para los fans, o sea, para mis fans, pero ya pasó esa fecha. Madre, todos los hombres tenemos algo de gay. Entonces no. Bueno, papi, vergüenza. Entonces. Usted ha conocido un gay que no sea hombre. Yo no lo he conocido todavía. ¿Verdad que no? O sea, no, ni una lesbiana que sea hombre tampoco. Algunas tratan de parecer un hombre, pero son mujeres. Ese hombre es admitirlo, entonces. Ya los dejan castarnos. ¡Wow! Se te hizo. Yo me vendo anillos y mi hija es abogada, imagínate. Ah, ya está. Apenitas. Bueno, los dejo porque se despidan de su público. Su público los escucha. Antes que nos despidamos, agradecerte por el espacio, de verdad, por este espacio para el artista nacional, que yo espero que de verdad, ahora sí que para todos los artistas, que aprovechen este tipo de espacios, este tipo de espacios que se brinda para el artista nacional, y que digamos, después de la entrevista queda grabada ahí en YouTube, en tu página y todo, aprovechen, compartan, que la copien el link, que lo pongan en sus redes y todo eso, porque eso es para ellos, ese espacio es para ustedes, para el artista nacional, y sobre todo para su cartera, para su currículum como artista. Es una entrevista más, algo que les abre más las puertas todavía. Eso hay que aprovecharlo y agradecerlo de verdad por estos espacios que nos brindas. Y pues se despide primero la dama. Bueno, amigos, de verdad, muchísimas gracias de estar con nosotros. Nos encantó pasar este ratito contándoles un poquito de tus amigos, de tu dúo Maravillados. Gracias, de verdad, a la página del artista Regalón. Oiga, ¿qué fue ese enredo que hice el artista Regalón? Del artista nacional con el gordo Regalón. Hice un enredo, como siempre. Así que, amigos, muchísimas gracias, de verdad, por pasar este ratito con nosotros. Espero que se hayan divertido y pasado también. Y recuerde, siempre está con ustedes todos los días a las 7 de la noche para que no se pierda este programa. Así es, y bueno, de mi parte también me despido, Eric Márquez, mexicano ya, costarricense para ustedes también. Gracias, agradeciéndoles por el espacio, por el apoyo que nos han brindado a nosotros como dúo Maravillados, por abrirnos las puertas de sus hogares, de todos los lugares donde nos hemos presentado. Gracias a todos ustedes. Y pues agradeciéndote, gordito, por el espacio nuevamente a nosotros como artista. Invitándolos, no sé si se puede hacer comerciales aquí, no sé. Todo lo que quiera, papi. No, aparte de que vean lo que es el artista nacional con el gordo Regalón a las 7 de la noche, ahí en tu página, también lo estamos compartiendo y estamos apoyando al artista nacional en la página de nosotros aquí, lo que es Azteca Radio, apoyando al artista nacional precisamente también, y aquí en Márquez Records pueden venir con toda confianza a grabar sus temas. Nosotros
los apoyamos, tratamos de sacar lo mejor de ustedes. Y mil gracias de verdad a todo nuestro público. Un beso a todos, a todas y a todos. Gracias. Bueno, yo antes de despedirme, quiero agradecerte el siempre apoyo al Campeonato Nacional de Karaoke. El primer programa que hacemos, que es a las 7 de la noche, luego a las 10 de la noche hacemos el programa de artistas nacionales del Mundo Regalón. Agradecerte siempre ese apoyo, ese apoyo con el video y con el futuro audio que vamos a estar grabando para ese ganador. Y siempre el agradecimiento enorme por su siempre humildad, su sencillez, por su don de gente, por hacernos sentir orgullosos de ser costarricenses al ver una pareja tan linda, con un sentimiento tan profundo, con valores importantes como es la humildad y la sencillez. Yo sé que Diosito me los va a acompañar y me los va a bendecir mucho, y los esperamos. Esta entrevista la vamos a pasar el día miércoles, si Dios quiere, para que la vean y que mucha gente le dé me gusta y compartir. Y que estoy muy contento porque la de Alan Aguilar está llegando a 5.200 personas. ¡Qué bendición! Ojalá logremos cada día ir para arriba, y que la gente pues comprenda el valor de lo nuestro, el valor de volver a lo nuestro, a la esencia. Creo que esta pandemia que hemos pasado nos ha dejado una enseñanza, y la enseñanza es que valoremos a nuestros semejantes que están a la par, a la gente que queremos, y que siempre comprendamos que lo nuestro es nuestro y es mejor. Muchas gracias a los dos por haber estado por acá. Se les quiere muchísimo. Igualmente. Gracias. ¡Qué linda entrevista hemos tenido con la gente linda de Maravillados! Gracias a mi amigo Eric y a mi amiga Vicky por estos ratos que nos han dado tanta distracción con esta entrevista tan linda. Muchísimas gracias a ellos y gracias a ustedes por escucharla. Sigan disfrutando de este programa.